siempre empujando hacia adentro, porque si no lo estamos sacando. Esta parte quedó. Ahora vamos a terminar esta otra parte. Vamos a ir colocando. Esto ahora lo vamos a enderezar con calor. Ven que está, se ve que en la casa de donde se compraron el burlete estaría todo apretado, entonces no quedó bien. Vamos a sacar este tornillo y vamos a acomodar acá el burlete. Este acá no entró bien, tenemos que hacer lo que entre bien. ¿Ven, amigos? ¿Ve que este no entró? Tenemos que deslizarlo bien adentro. Ya lo tenemos colocado, cortamos el sobrante. Más o menos cortamos acá. ¿Está? Después le vamos a hacer el ángulo. Esto lo cortamos para que el mismo burlete no pese y esté colgando acá. Y cortamos este otro pedazo. Después le hacemos los ángulos y lo pegamos. Ahí está. Ahora tomamos el otro juego de ángulo y colocamos siempre las puntas. Ustedes siempre coloquen primero la punta porque va a ser la guía de todo el burlete. Vamos a sacar esto que le han puesto acá, parece un pegamento. Con cuidado, sin cortarse. Y ahí colocamos. Acuérdense que esto tiene que ir bien adentro, porque si no, después el campo magnético que forma el burlete, porque tiene un imán de carbón, lo va a despegar si esto no está bien puesto. Colocamos bien adentro y ponemos el primer tornillo de referencia. Referencia quiere decir que va a ser el punto de donde nosotros tenemos que partir. Colocamos el primer tornillito acá. Y este otro que va a ser la salida para allá. Bien. Ahora nos venimos a este otro extremo y colocamos todo el burlete.
cuando no nos entra en alguna puntita, ponemos la espátula del lado de abajo y le hacemos una pequeña palanca para levantar la contrapuerta. Esto se llama contrapuerta. Y ahí vamos metiendo despacito el burlete. Con paciencia, porque si no se rompe, esto es goma. Vamos metiéndolo. Ahí está. Más o menos estimamos que va a ir por acá. Y acá ya lo cortamos para hacer el ángulo. Cortamos el sobrante. Ahí está. Y ahora seguimos poniendo. Dejando un trozo afuera para que nosotros podamos cortar. Ahí lo metemos todo adentro. Ahí entró. Y ponemos un tornillo acá. Estirándolo un poquitito. Ponemos otro tornillito. Ahí está. Y ahora terminamos de ponerlo. Porque ya al tener dos tornillos colocados en las puntas, ya podemos manejarlo bien, ¿no? Ahí entra todo. Bien adentro tiene que entrar la lengüeta. Siempre apretando así, con este dedo, para que no se le salga la lengüeta, ¿tá? Y ahora terminamos acá. Bueno, para hacer el ángulo, podemos utilizar los retazos que sacamos, ¿tá? ¿Ven? Los dos retazos que sacamos. Entonces acá hacemos el ángulo, fíjense. Yo marco acá. Marco ahí. Y marco acá arriba. Ahí lo marcamos. Entonces ahora cortamos en ángulo. Ahí cortamos un ángulo. Y ahí cortamos el otro ángulo con la parte de abajo también, porque si no es mucho el grosor que van a quedar los dos pedazos del burlete adentro. Ahí cortamos. Y lo presentamos. Si quedó bien, bárbaro. Y si no, lo retocamos un poquitito. Metemos bien adentro. Acuérdense, tienen que estar bien adentro. ¿Ven la línea? Acá queda un poquito afuera. ¿Lo ven, amigos? Entonces tenemos que aflojar un cachito el tornillo y ahí le ejercemos presión hacia adentro. ¿Ven cómo queda?
toda una misma línea. Nos fijamos que entre todo y acá colocamos el último tornillo. Este lo vamos a apretar ahora. Que aflojamos anteriormente. Y ahí queda. Acá hay que meterle un poquito más adentro. Ahí está. Ahí entro. Y acá tenemos el ángulo, amigos. Cortamos el pedacito este. Ahora tenemos que meter los imanes después y sellarlo esto. Pero ya vamos dándole estructura. Nos venimos para acá y colocamos esta parte. Con la espatulita abrimos abajo. Y la lengüeta, esta es la lengüeta, ¿eh? Acuérdense, esta es la lengüeta que tiene que ir adentro. Y acá es donde va a sellar la contrapuerta. Vamos a colocar otro tornillito de referencia. Acá tiene un poquito de poliuretano expandido, vamos a sacarlo. Tiene que entrar bien adentro, ¿eh? No se olviden que si esto queda afuera o queda un poquito afuera, la presión del burlete magnético va a hacer que se salga. Acá abajo cuesta un poquito más porque el poliuretano está más apelmazado abajo. Vamos a colocar un tornillito acá para tener una guía.